Presidente, aunque sé que mañana haremos la conmemoración formal, quería pedirle un minuto, literal, nada más para recordar que hoy también conmemoramos el Día Nacional del Libro en México y es una fecha que nos llena de orgullo y nos envuelve en la esencia del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, la gran voz de nuestras letras, quien con su pluma iluminó el alma de nuestro país. Y al conmemorarla, recordemos que el libro, más que papel y tinta, es un puente hacia otros mundos, es un espejo de la humanidad y un faro para entendernos y comprender siempre al otro, a la otra. Promover la lectura es sembrar un futuro y un presente, y cada una de las palabras es un ladrillo para construir una sociedad más justa, más culta y más libre. La lectura nos da alas y es a través de ella que un país crece y se fortalece. Que esta fecha sea un llamado para todos y a todas a tomar un libro y a compartir su magia, para que la voz de Sor Juana y de tantos escritores y escritoras de México suene fuerte. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Senadora Harp. Como bien comentó,